calor, Dios mío. Sí. Sorry. No aparecía como host, discúlpenme, pero ya se está esto grabando. Good evening, sweetheart. Good evening, teacher. Miss you so much. Okay, let's start. Venga, somebody help me. Ya estaba sudando yo aquí. Estaba peor que en sauna. Oh, Dios mío. Bien. I miss you. A week without you. Now, have you started already the classes? Hello? Hello? ¿Ya empezaron las clases ustedes en la plataforma? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Okay. Then now we are going to work on a time to remember, which is past tense, ¿verdad? Entonces, any questions about what you have worked so far? ¿Alguna pregunta? O vamos revisando así para que no sea muy bien. Vaya, first, remember that we haven't finished the desiderata. Then I continue with that. And please repeat after me. Many fears are born of fatigue and loneliness. Beyond a wholesome discipline. Be gentle with yourself. Be gentle with yourself. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Y la soledad. Entonces, más allá de toda disciplina, sé gentil contigo mismo. Gracias.
Yeah. Pésimo. A mí. Espérame. Teacher, no, no se le escucha nada. Uno, dos, ¿me escuchan? Ahora sí, un poco. ¿Me escuchan? Yes, teacher. Yes, teacher. Ya se me escucha, disculpen. Yes, teacher. Yes, yes, teacher. Yes, teacher. Buenas noches. Papá, Amina. Yes, teacher. Uno, dos, uno, dos. Sí, se le escucha. Quizás tendrá algún falso, teacher, porque no se escucha. Yeah. Uno, dos, uno, dos. Ahora sí se escucha. Ahora sí se escucha. Uno, dos, uno, dos. Ahora sí se le escucha, teacher. No sé qué pasa con esta cosa. No me están escuchando tampoco. No le escucho. Sí, le escuchamos. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Escucha muy bien. Está bien. Ahora sí se le escucha.
Uno, dos, otro, dos. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, teacher. Sí, claro, muy bien, fuerte. ¿Me escuchan ahora? Sí, yes, teacher. Sí. Yes, teacher. Uno, dos. ¿Están escuchando ahora? Escuchamos, escuchamos. Sí, sí. Yes, teacher. Cristina Mejía, ¿alguien? ¿Nadie? Sí, yo sí la escucho. Sí, la escuchamos. Sí, la escuchamos, teacher. Bien, perfecto. Dicen que ya me escuchan ustedes, pero yo a ustedes no los escucho para nada. Entonces, voy a decir esto aquí así, lo voy a presentar y tengo que revisar qué es lo que ha pasado. Gracias. Supuestamente debería de estar funcionando porque estoy escuchando los sonidos de la computadora, pero a ustedes no los escucho para nada. Hubo algún problema con la conexión de Zoom, pero ya que ustedes me escuchan, entonces hoy me va a tocar leer a mí solita. ¿Verdad? Disculpen los inconvenientes, mis amores. Bien, a time to remember. Lesson objective. By the end of this class, you will be able to talk about your past using was, were, and various regular and irregular verbs. Was and were is the past tense for verb to be. O sea, el was y were son el pasado para el verbo to be. El verbo to be, como ustedes saben, significa ser o estar. Y el verbo to be no necesita de auxiliar, se auxilia él mismo, o sea, no necesita de auxiliar. El auxiliar que más utilizamos es do, y ese nos sirve para hacer los negativos y para hacer las preguntas. Tanto yes, no questions como las WH questions o las preguntas que se pide información. Entonces, en various regular and irregular verbs, les dije que había verbos regulares que por lo general terminan en ed y los verbos irregulares que son los que tienen su propia forma para el pasado. I was born in Korea. I grew up in the United States. Si se fijan ahí, I was born, ese was es el pasado del verbo to be. Y grew up
es el pasado de grow. Ese es un verbo irregular. I moved here 10 years ago. Ese es un pasado regular, o sea, verbo regular, moved, termina en ed. I didn't speak English. Ahí estamos ocupando didn't como auxiliar para el negativo, porque speak es un other than be, o sea, es un verbo que no es el verbo to be. Additionally, you'll be able to ask and answer questions in the past tense. O sea, además van a aprender a preguntar y contestar preguntas en pasado. This conversational English lesson will help you discuss your background in greater details and get to know people. Aquí vamos a tener que estar hablando un poco más, ¿verdad? Lástima que no los escucho ahora, mis niños. Bien. Entonces. In the past tense, we use the past simple to describe finished events in the past. For example, yesterday I watched a great movie on TV. There are regular and irregular verbs for the way they form their past. Los que terminan en ed son regulares y los que tienen diferentes formas para su pasado, esos se llaman irregulares. Entonces, hoy vamos a trabajar bastante con colores porque así lo están haciendo en la plataforma y me pareció una bonita forma de llamarle la atención. Pero a diferencia de como vi en el video, él suele poner diferentes tonos, o sea, no se agarró de un solo tono para siempre usar el mismo. En mi caso, yo voy a estar ocupando para los sujetos siempre verde. Para los verbos, siempre rojo. Estas WH questions las había estado empezando a usar con anaranjado más adelante. Pero aquí en este caso, el que puse en anaranjado fue el auxiliar. Que en pasado, el verbo do es did. Y entonces, para hacer pregunta, lo ocupamos antes del sujeto y para el negativo se ocupa después del sujeto, antes del verbo. Entonces, si nos damos cuenta aquí, ahí mismo ustedes, aunque yo no los escuche, repitan. Where were you born? Where were you born? Born in Argentina. I was born in Argentina. Were you born in Buenos Aires? I was in Buenos Aires. Yes, I was. Si se fijan, en este caso es el verbo to be en pasado. No está necesitando auxiliar para hacer la pregunta, sino que se pone el verbo to be antes del sujeto y ya ahí ya se está haciendo la pregunta. Cuando ocupamos en afirmativo, afirmativo en pasado es I was born in Argentina. Y aquí es en el where were you born, ahí estamos ocupando una WH question, que es cuando estamos haciendo preguntas de información. Yo les decía que la diferencia entre las WH questions y las yes no questions es que la yes no question se puede contestar simplemente con yes, or not. I was, or no, I wasn't, ¿verdad? Aquí a la derecha les he puesto el cuadrito donde está cómo se ocupa el verbo to be en las diferentes personas. Según cómo le corresponde, en afirmativo, negativo e interrogativo, ¿verdad? Sin poner el complemento, solamente el verbo to be, para que se ubiquen. Entonces ahora, repeat after me. I was. I was. I was. I wasn't.
I was. I. You were. You weren't. Were you? He was. Was he? We weren't. Were we? You weren't. Were you? They were. They weren't. Were they? Se fijan, todos mantienen el mismo patrón, ¿verdad? Como les decía, hay que fijarse en los patrones del lenguaje. Entonces, con other than be, o sea, con otros verbos que no sea el verbo to be, vamos a ocupar el WH question primero, después did, después el sujeto, el verbo en su forma simple, porque si nos fijamos, cuando está en pasado, dice moved, termina en ed. Pero como en este caso el auxiliar ya absorbió el pasado, entonces el verbo queda en su forma simple. Entonces esa es la diferencia de los verbos other than be que del verbo to be. El verbo to be, él es su mismo auxiliar, entonces él siempre va a estar en pasado cuando esté haciendo ya sea pregunta afirmativo o negativo. En cambio aquí, cuando introducimos el auxiliar, entonces el auxiliar hace que el verbo principal quede en su forma simple. I moved here 10 years ago. I didn't speak English. Entonces hacen una yes no question y dice: Did you take English classes in Argentina? Entonces la respuesta afirmativa. Yes, coma, I did. I took classes for a year. ¿Verdad? Entonces, si se fijan, estamos viendo dos formas diferentes de hablar en pasado. Una es con el verbo to be y la otra es con el verbo other than be. Bien, entonces ahora vamos con el siguiente. Acuérdense que esta presentación siempre se las comparto en el WhatsApp. Yes. Aquí tenemos la línea de tiempo. Este es el presente, el actual, o sea, ahorita, el futuro y el pasado. Entonces, cuando estamos ocupando el pasado, estamos hablando de una actividad que comenzó en el pasado y fue terminada en el pasado. Entonces, no viene hacia el presente, ¿verdad? Entonces, esto puede ser, qué sé yo, today in the morning, ya eso ya es pasado. Yesterday, ¿verdad? Last week, last month, last year. En pasado, siempre, siempre, siempre se trata de utilizar una forma de tiempo. O sea, que diga cuándo fue que sucedió de lo que estamos hablando, porque si no, entonces estamos quitándole a algo que conocemos como past perfect, que es cuando decimos I have been in the United States, o sea, he estado en Estados Unidos, pero no decimos cuándo. Pudo haber sido esta mañana, pudo haber sido hace 5 años, pudo haber sido el mes pasado. Entonces, cuando no se dice cuándo sucedió la situación, entonces ocupamos el present perfect. Entonces ocupamos I had worked, I had studied,
I had lived. Pero no decimos cuándo. Entonces ahí estamos ocupando otra, que no es past tense. En past tense procuramos utilizar expresiones de tiempo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí dice, I took English classes for a year, ¿verdad? I moved here 10 years ago. I didn't speak English 10 years ago. O sea, siempre nos estamos refiriendo a desde cuándo o cuándo no hacíamos tal o cual cosa. Entonces, de preferencia, ¿verdad? De preferencia. Algunas veces no lo ponemos, pero de preferencia siempre se usa un tiempo específico para que sepamos que de veras fue en pasado. Si tienen preguntas, pueden escribirme al WhatsApp. Aquí estoy pendiente. Bien. Vamos con el siguiente. La misma línea de tiempo, pero ahora vamos a ver que, permítanme, en el anterior estábamos viendo las afirmativas, son estas. Entonces va el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. En las negativas utilizamos el sujeto, el didn't, o sea, did not, el verbo en su forma simple y el complemento, ¿verdad? Y para las preguntas, tenemos las yes, no questions que se responden solo con yes, I did o no, I didn't, o dependiendo de si es con you o con he o con she. Se mantienen casi igual, lo único que va a cambiar es el sujeto. Y entonces decimos, por ejemplo, did you take English classes in Argentina? Si las tomó, dice yes, I did. Y si no las tomó, dice no, I didn't. Ahí ya respondió la pregunta, ¿verdad? Y nos vamos con el WH word. En las WH word, acuérdense que nos están pidiendo por información. Entonces, ahí no podemos responder solamente yes or no. Tenemos que dar la información que se nos pide. Entonces, decimos, when did you move to Los Angeles? I moved last year. ¿Verdad? O sea, ¿cuándo te mudaste para Los Ángeles? Me mudé el año pasado, ¿verdad? ¿Preguntas? No. Bien, vamos con la siguiente. En la discussion box, les piden que respondan las siguientes preguntas. Siempre es la discussion box del 1.0. Dos. O sea, donde está el primer video. Les piden que respondan. When did you go to middle school? In my case. O sea, fui a middle school in 1972. ¿Verdad? Entonces, no, perdón. Esa fue primary school. No estoy tan vieja. 1978. Okay. Then, when did you first study English? I first studied English, porque ahí está ya en pasado, porque estoy respondiendo lo que me están preguntando. O sea, acuérdese de que si a usted le preguntan con did, es porque usted va a responder con el verbo en pasado. I studied English first when I was in third grade. Cuando estuve en tercer grado. Y
eran cuatro preguntas. Las otras dos. Did you have a pet when you were a child? Si se fijan aquí, les están utilizando dos tipos de preguntas, se podrían decir. Sería una compound question. Primero, les están preguntando, did you have, ¿verdad? Ahí están ocupando el pasado con other than be. Y después les preguntan, when you were a child. Entonces usted va a responder de la misma forma. Va a decir, when I was a child, when I was a child, I had a dog, or I had a cat, or I had a turtle. O sea, lo que sea que usted tuvo. Entonces, fíjense bien, les preguntan de las dos formas, ustedes van a responder de las dos formas. When I was a child, I had, y dicen qué fue lo que tuvieron de mascota, si es que la tuvieron. Si no tuvieron, dicen, when I was a child, I have no pets, or I didn't have a pet. En la siguiente, who was your hero when you were a child? ¿Quién fue tu héroe cuando eras un niño? ¿Verdad? Entonces ahí ustedes dicen, qué sé yo, que Batman, que lo que sea, sea el que haya sido su héroe, ¿verdad? En mi caso, mis héroes fueron más que héroes, tenía ídolos, como habían ciertos cantantes, como por ejemplo, créanmelo o no, yo desde los 3 años escuchaba música romántica, a mí me fascinaba Camilo Sesto, no era mi héroe, pero era mi ídolo. Bien, entonces, seguimos con esto, no se los han dado a ustedes, yo se los estoy dando aparte, a mí me gusta ponerles cosas además de lo que está en la plataforma. Esta es con respecto a los verbos regulares. Todos los verbos regulares terminan en ED, pero lo que los diferencia es que unos se pronuncian como wanted, helped, called. Entonces ahí les he puesto cuándo es que usted va a pronunciar de las tres formas diferentes. Entonces, cuando termine en T o D, va a decir wanted, needed. Cuando termina en P, K, S, H, C, H, G, H, T, H, S, S, C, o X, que son voiceless sounds, usted va a decirlo como que fuera una T. O sea, helped, repeat, helped, looked, washed, loved, dressed, kissed, danced, fixed. Y cuando terminen en voiced sounds, que es L-N, o sea, L-N-R-G-D-S, W, Y, N, Z, ustedes van a pronunciarlo como una D. Entonces va a ser cold, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. ¿Verdad? Entonces, y ahí está la explicación. The regular verbs ending in ED for the past and past participle, but changed in their pronunciation. Y ahí está. Después dice, the two-syllable regular verbs with the stress on the last syllable double the final consonant. Esa es una regla. Entonces, si termina, por ejemplo, aquí, clap, entonces se pone clapped, se le pone doble P, ED. Stop, stopped, o sea, doble P, ED. Y vamos al primer knowledge check, ¿verdad? Entonces, trabajamos cada quien en la
plataforma. Y vamos a revisar eso. Bien. ¿Están viendo lo que les estoy compartiendo? Espero que sí. Sí, sí. Yes. Yes, teacher. ¿Están viendo? Yes, teacher. Sí, perfecto. Entonces, los que ya trabajaron, no se preocupen, y los que no han trabajado, aquí lo hacemos en el momentito, ¿verdad? Entonces, verifiquemos. Vamos a ir viendo por qué es que no podían ser las otras opciones. Yo aquí ya las tengo contestadas. Entonces, vamos. Choose the best response to these questions. Did she play soccer in high school? ¿Verdad? Entonces, la primera decía, no, she didn't play soccer in high school. She played basketball. ¿Por qué no puede ser la primera? Porque está poniendo didn't con played. Y acuérdense que dijimos que cuando ocupamos el auxiliar didn't, el verbo va a quedar en su forma simple. Entonces vamos a la siguiente. No, she didn't play soccer in high school. She played basketball. ¿Esa está bien? Porque ahí estamos ocupando el didn't y el verbo en su forma simple. El otro, ¿por qué no podía ser? No, she soccer didn't play in high school. O sea, soccer, ahí lo han tomado, está en mal lugar, porque tiene que ir después de play, ¿verdad? Y vamos con la siguiente. Choose the best response to these questions. When did you graduate from college? Entonces, dice, I graduated from college in 2005. Vale, ¿por qué no puede ser este? Porque esto ha sido en el pasado y aquí está poniéndolo en su forma simple. Entonces, no puede ser. Vamos con el otro. I graduated from college in 2005. Me gradué del college en el 2005. Entonces, aquí, sí está en pasado, entonces este sí es. Y I did graduate from college, no. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ir did ahí? Para empezar, dijimos que did lo ocupamos para hacer preguntas y para negativo. Entonces, está en afirmativo, no puede ir did, no se necesita. Y solo va el verbo en pasado. Vamos con el tercero. Choose the best question to match this response. I grew up in Houston, Texas. Where did you grow up? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Where did you grow up? ¿Dónde creciste? No, sí. Entonces, I grew up in Houston, Texas. ¿Por qué no podía ser la otra? Where did you grow up? Porque aquí estamos haciendo pregunta. Entonces, ya tenemos el auxiliar did. No puede ir el verbo en pasado. Y el otro, where you grow up. Ahí está mal porque no pusieron el auxiliar y dejaron el verbo en pasado. Entonces, cuando estamos haciendo una pregunta, ocupamos el auxiliar did y dejamos el verbo en su forma simple. Vamos con el siguiente. Choose the best question to match this response. I began to study English 2 years ago. When did you begin to study English? O sea, ¿cuándo comenzaste a estudiar inglés? Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué no podía ser la siguiente? When you began to study English. No tiene auxiliar, ¿verdad? When did you begin to study English? Ahí está mala porque la pusieron en pasado el verbo. Entonces, la que estaba bien es la primera. Vamos con la siguiente. Choose the best response to these questions. Did you have a pet when you were a child?
I have a pet named Roger. ¿No le están preguntando cómo se llamaba el perro, verdad? O, o la mascota. Le están preguntando, aquí acuérdese que vamos a responder de acuerdo a lo que nos preguntan. Entonces, si estamos haciendo una yes, no question, usted lo que va a contestar es si usted la tenía o si usted no la tenía. Entonces, es que está dando información que usted no ha pedido. No, I did have a pet. Ese estaba casi bien, pero decía did y tendría que decir didn't. No, I didn't have a pet. Y en el otro sí está bien porque ella dice yes, I did. Bien. Entonces sigamos con la presentación. Bueno, ya hicimos el primer knowledge check. ¿Alguna duda o consulta? Sí, teacher. ¿Puede repetir, por favor, para qué se utiliza did? Después del WH question siempre va a ir did. Sí, sí. Siempre después del WH question va a ir did si estamos ocupando el verbo en pasado, ¿verdad? Si es, ¿cómo se llama? En el caso del verbo to be, iría was. When were you at Panama? ¿Cuándo estuviste en Panamá? Entonces, después de la W, o sea, que acuérdense que la WH question se auxilia de las yes no questions, pero es como que fuera una yes no question, pero adelante se le pone la WH question pidiendo la información. Aquí, si ustedes se fijan, espero que podamos alargarnos un poquito más. Acuérdense que empecé tarde y ya casi van a ser las nueve, perdón. Pero empecé tarde y quisiera no deberles mucho. Entonces, seguimos con el que va. El lesson objective. By the end of this class, you will be able to make positive and negative statements in the past tense using the verb to be. Additionally, you will be able to talk about your background in English, for example, explaining where you were born and when you came to the United States. These English conversation skills will help you to introduce yourself and respond to questions using correct English grammar. Cuando terminemos esta clase, será usted podrá hacer oraciones afirmativas y negativas en el pasado usando el verbo to be. Además, podrán hablar sobre su trasfondo en inglés. Por ejemplo, explicando dónde nació y cuándo vino a los Estados Unidos. Estas conversaciones en inglés le van a ayudar a introducirse y a responder las preguntas correctamente en inglés. Bien, vamos con el siguiente. Simple past statements will be. Vaya, aquí les hemos puesto que I, he, she van a ocupar was para afirmativo y wasn't para negativo. Ahorita nos vamos a enfocar en el verbo to be en pasado. Para we, you and they, vamos a ocupar were para afirmativo y weren't para negativo. Oraciones afirmativas. I was in El Salvador 5 years ago. Negative statements. You were not in El Salvador 5 years ago. Interrogative statement. Were you in Panama 5 years ago? Entonces, esa se responde cortita porque es una yes no question. Yes, I was or no, I wasn't. In the discussion box, les piden que escriban oraciones afirmativas y negativas de dónde es que usted nació. Por ejemplo, I was born in El Salvador.
I was not born in Panama. O sea, nací en El Salvador, no he nacido en Panamá. ¿Verdad? Ese en mi caso. Entonces, ustedes pueden decir, qué sé yo, nací en San Salvador, o nací en Santa Ana, nací en San Miguel, de donde quiera que usted sea, de dónde usted nació y dónde no nació. Entonces, dice cualquier otro lugar, porque donde usted no haya nacido, ¿verdad? Eso es lo que van a escribir en el discussion box. Entonces, el siguiente, knowledge check. Este es esto. Bien, entonces lo vamos a trabajar igual que la vez pasada, porque como no lo puedo escuchar. Entonces decimos, which is the correct use? Repeat after me. He was born in Spain. He was born in Spain. He were born in Spain. Entonces, de estos tres, el que está correcto es el primero. He was born in Spain. Acuérdense que dijimos que para I, he, she, and it, vamos a ocupar was. You should say, my parents, ahí, my parents está hablando de my mother and my father, ambos. Entonces son dos. Entonces, no puede ser was in France, no puede ser wasn't in France, porque si estuviéramos hablando de uno solo, sí. O sea, my mother was in France, or my mother wasn't in France. Pero estamos hablando de parents, que son dos. Entonces, my parents were in France. ¿Estamos bien? Perfecto. Acordémonos, corazones, que ustedes pueden ir adelantando lo que quieran aquí en la plataforma y siempre me pueden contactar con WhatsApp si ustedes tienen alguna duda o consulta. Y si no, de todos modos, lo vamos haciendo aquí en el camino. Pero sí, tienen que estudiar también por su cuenta, porque aquí lo que hacemos es como un refuerzo, ¿verdad? De lo que ustedes pueden estar haciendo todos los días en su plataforma. What is a grammatically correct answer to these questions? Where were you born? Entonces, ya dijimos que para I es was. Entonces, I was born in Mexico. I wasn't born in Peru. Entonces, en la otra decía, I were born in Mexico, I weren't born in Peru. Esa está incorrecta. Esa se podría usar si dijéramos you, o we, o they, pero no para I. Number four, my wife and I, está hablando de dos personas, mi esposa y yo. Algunas veces aquí se equivocan, porque se guían solamente porque dice I, pero no se acuerdan de que dice my wife and. Entonces, esas son como cascaritas, ¿verdad? Entonces, si estamos ocupando dos, entonces la respuesta es where. My wife and I were in Mexico. Number five. The English quiz was a little difficult. ¿Por qué es was? Porque si usted cambia the English quiz por un pronombre, sería it. Entonces, it was a little difficult. ¿Estamos bien? Sí. Yes. Perfecto. Entonces, seguimos con el
PPT. Entonces, the lesson objective 1.6. Build English conversational skills with this lesson on past tense questions. Practice forming past tense questions using the verb to be by asking a person about his or her background. For example, you'll be able to say, were you born in this city? Or where were you born? When were you born? And how old were you when you came to this country? By the end of this lesson, you'll be able to ask and answer yes or no questions. And WH questions using was and were. Entonces, vamos con el simple past questions with be, with verb to be. Where were you born? I was born in Argentina. Were you born in Buenos Aires? Yes, I was. No, aquí me faltó la coma. Después de este no, tiene que ir una coma. I wasn't. I was born in Córdoba. Entonces, las yes no questions, como les dije, pueden ir contestadas solo con yes o con no. No necesita dar mayor información. En el caso este va el verbo to be primero, después va el sujeto y después va el complemento. Entonces decimos, were you born in China? Entonces, si usted nació en China, va a contestar yes, I was. Si usted no nació en China, va a decir no, I wasn't. ¿Verdad? Al menos que sea en Chinameca. Ahí sí. And then, siempre seguimos con las yes, no questions. Was he born in China? O sea, para que se fijen que va el mismo, va lo mismo, secuencia, ¿verdad? Solo lo único que estamos cambiando aquí es el sujeto. Entonces, pero la fórmula es la misma. Primero el verbo to be, después el sujeto y después el complemento. Y para la respuesta va, yes, he was. Y si es en negativo, no, he wasn't. Y ahí estamos respondiendo. Was Peter born in China? ¿Por qué les puse Peter? Para que se den cuenta que también podemos poner nombres de personas y que al ser cambiadas por un pronombre es lo mismo. Entonces, pero siempre es un sujeto, ¿verdad? Entonces, si nosotros digamos, queremos hablar de dos personas que no soy yo, entonces decimos Mary and Peter. Y eso serían they, ¿verdad? Si estoy incluida, digo Mary and I. Entonces ahí sería we. ¿Ok? Y si estoy hablando directo con alguien, you and Maria. ¿Ok? Entonces vamos con el siguiente. Aquí les puse para que sepamos el uso de las WH questions, ¿verdad? Entonces, who lo ocupamos para averiguar sobre personas. Who is that? It's Jack. ¿Quién es el que está allá? Es Jack. What lo utilizamos con cosas. With things. What are you looking for? ¿Qué es lo que está buscando? Entonces la respuesta a pen, ¿verdad? When lo ocupamos con tiempo. When are you leaving? ¿A qué horas te vas?
at 6, ¿verdad? A las 6. Where with places. Where do you live? ¿Dónde vives? In that house, en aquella casa. Which to make choices. Which blouse do you want? The red one. Y why is asking for reason, for a reason. Why do you come? Because, o sea, I come because, o sea, porque. Entonces, estamos dando ahí las razones. Entonces, tenemos que las WH questions, acuérdense que estas van a ser usadas WH questions son preguntas que donde se ocupan es esta, donde se ocupan este tipo de palabras. O sea, si se fijan, casi todas llevan una W y una H. O sea, who, quién, what, qué, when, cuándo, where, dónde, which, cuál, why, por qué. Entonces, eso es una WH questions. Y las WH questions lo que están buscando es información. Entonces, usted no la puede contestar solo con yes o con no, como con las yes no questions. O sea, son dos tipos de preguntas. Las yes no questions, que usted la puede responder solo con sí o con no. Y las WH questions, que le están pidiendo información. Entonces, cuando le están pidiendo información, usted tiene que dar la información. Si usted se fija, ahí les puse las respuestas. Who is that? ¿Quién es ese? It's Jack. Es Jack. Entonces, what are you looking for? ¿Qué está buscando? A pen. O sea, si se fijan, ninguna de esas dice yes or no. Está dando información. Entonces, esas son las yes no question. Las que nos piden información. El how también es una WH question. Solo que aquí va al revés, ¿verdad? No va WH, sino que va HW. es también una yes no question, pero acuérdense que también les dije que la how era la más flexible de todas las WH questions, porque dependiendo de con qué la ponga usted, así cambia lo que está preguntando. Por ejemplo, how much. How far. O sea, si yo estoy diciendo how far es qué tan lejos. How much, qué tanto. How many, qué tantos. ¿Verdad? En las lecciones pasadas estuvimos, del módulo pasado, estuvimos ocupando diferentes formas con el how. Digamos, también está how many, how much, how far, hay diferentes, o sea, es dependiendo de con qué lo estemos emparejando, así cambia cómo se llama, lo que significa. Lo que voy a hacer es que para mañana le voy a agregar otra con el how, y con las diferentes formas de how que se pueden ocupar para que tengamos eso extra. ¿Ok? Sí, how long es qué tanto de tiempo. Está preguntando por tiempo también. How long es un tiempo. ¿Verdad? A ver, entonces, con las WH questions estamos preguntando información. Entonces va la WH word, el was y were, o sea, cualquiera de los dos, dependiendo del sujeto, y el sujeto y el complemento. Entonces, aquí está el ejemplo. Where was Peter born? ¿Dónde nació Peter? He was born in USA. Él nació en Estados Unidos. Ahí les está preguntando, ¿dónde nació? Él nació en tal lugar. Entonces, en la discussion box, ustedes van a tener que responder estas preguntas.
Were you a good student in high school? ¿Fuiste un buen estudiante en el bachillerato? Who was your hero when you were a child? ¿Quién era tu héroe cuando fuiste un niño? How old were you in 1999? ¿Cuántos años tenías en 1999? ¿Verdad? Entonces, esas las van a contestar en la discussion. Entonces, ya terminamos, ¿verdad? Cualquier duda o cualquier consulta que ustedes tengan, me lo hacen llegar por WhatsApp. En el WhatsApp, como veo que hoy tengo nuevos estudiantes, bienvenidos. Disculpen todas las fallas de este, no sé qué le pasó hoy a la computadora. Primero fui yo la culpable porque no podía entrar como host. Y después la computadora me falló. Yo creí que eran los audífonos, pero no, porque fui a cambiar hasta de audífonos y nada. Entonces, no sé qué pasó. Voy a revisar, es probable que sea Zoom que me está dando problemas, no sé, pero sea como sea, tratamos de darles la clase y los espero mañana a la misma hora. Espero que estas cosas estén solventadas. Voy a darle a Jason en la mañana para que me ayude. See you tomorrow and it's nice to meet you. My name is Ruth Hernandez. Okay? Take care. Thank you, teacher. See you tomorrow.